Y amigos, y aquí en New Jersey me encontré con un buen amigo, empresario, próspero de aquí de New Jersey, Alex Tain, popularmente conocido como Papito el Millonario, el hombre que está matando la liga aquí en New Jersey. Papito, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuánto tiempo sin estar en las cámaras del toque de queda? Primeramente, muy bien, estamos muy bien aquí en la área de New Jersey, visitando un viejo amigo aquí, Roberto Neri. Gracias por la invitación. Saluda ya a todo a mi gente de San Francisco Macorís, Serie 56. Anoche estábamos con Don Miguel ahí en una cena con mi pana Don Miguel. Si me estás viendo, ya tú sabes, de los míos. Está frío, Don Miguel. Sí. Papito, háblame de Jersey City, a diferencia de la ciudad de Nueva York, el bullicio, la sirena, las bocinas, el estrés. Aquí vemos que es mucho más tranquilo, más acogedor la vida. Bueno, Nueva York es una ciudad bien activa, la amo. Viví 10 años en Nueva York, ahora vivo en New Jersey por los últimos 10 años también. Me encanta New Jersey ya que es la ciudad del jardín, una ciudad que tú tienes contacto con la naturaleza. Es sumamente bella. Nueva York es riquísima, pero para jangueo. Aquí en New Jersey me puedo conectar con la naturaleza, como dije anteriormente, y sumamente me encanta New Jersey, me fascina personalmente. Bueno, vamos a aprovechar ahora las cámaras del toque de queda que estamos haciendo y aprovechando, haciendo los toques. Saluda a los padres. Tú sabes que siempre los padres somos, se nos olvida muchas veces que se celebra en este mes de julio nuestro día. Y quiero aprovechar para que le envíe saludo a todos los padres de allá de Santo Domingo, especialmente de San Francisco de Macorís. Bueno, un saludo a todos los padres allá en San Francisco de Macorís, especialmente Emilio Castillo, Baudilio Castillo, a Juan Castillo, a todos allá. Un saludo a todos de parte de El Millón de Corazón. Bueno, nosotros seguimos con este recorrido aquí en los Estados Unidos. Ahora nos encontramos en New Jersey. Luego vamos a estar también en Nueva York haciendo estos toques saludos para los padres allá en República Dominicana. Continuamos con más del Número de las Noches, el toque de queda. Su primo, Roberto Neris.